Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Yo aquí doblando ropa. Tengo un montón de ropa por doblar. Muchísima, muchísima ropa por doblar tengo. Pero bueno, aquí seguimos. Chicos, estaba viendo TikTok. Antes de ponerme a doblar la ropa, estaba viendo TikTok y estaba viendo Instagram. Y me di cuenta que tengo muchas preguntas de ustedes por allá. Ay. Mil disculpas, de verdad, porque no les había contestado esas preguntas, pero es que yo no soy muy activa por TikTok ni por Instagram, cosa que va a cambiar, se los prometo que va a cambiar. Yo hace varias semanas subí un video de que me iba a mudar y muchos pensaron que cuando yo hablaba de mudarme, estaba hablando de mudarme de país. Y no hablaba de mudarme de país, cuando hablaba de mudarme de casa. Ya nosotros está por vencerse el contrato de acá y no lo vamos a renovar. Tenemos la opción de renovar el contrato aquí, pero la verdad es que no queremos renovar el contrato. Nos vamos a mudar. Cuando hablaba de mudarme, hablaba de eso, de mudarme de casa. También me preguntaron cuáles eran los requisitos que pedían para alquilar. Chicos, eso varía, porque están que te mudes, o sea, que alquiles de dueño a dueño, como hicimos aquí en esta casa. Y está que alquiles por inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros cuando alquilamos esta casa, los requisitos no eran muchos, te pedían un garante, te pedían que el que fuera a alquilar ganara tres veces lo que costaba el alquiler, y el, ¿cómo se llama? El garante igual, que ganara lo que tres veces lo que costaba el alquiler. El garante es como que el que, si tú dejas de pagar un mes, el garante lo tiene que pagar, o sea, el que se hace responsable de responder por esa deuda. Te hace un contrato, por ejemplo, el contrato de nosotros aquí de esta casa estaba estipulado que el aumento de la casa se iba a ser anual, o sea, todos los años iba a haber un aumento de no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero pongamos un ejemplo del 4%, algo así, ¿sí me entiendes? Por la inmobiliaria son los requisitos son muy parecidos porque ahorita que estamos buscando por inmobiliaria son, ay, no. Son muy parecidos, la verdad. Pero te piden como más, ¿cómo les explico? O sea, como más depósito. Por ejemplo, en esta casa nos pedían, era un mes de depósito y un mes de alquiler. O sea, el mes del cual tú ibas a entrar a la casa y un mes de depósito. El garante y los recibos de sueldo del que iba a alquilar. Y los recibos de sueldo del garante también. Y vas y firmas tu contrato en una escribanía. O sea, no fue tanto lío porque mi esposo, por ejemplo, si la casa se estaba alquilando en $100, mi esposo tiene que ganar 300 y el garante igual. Mostrar los recibos de sueldo del garante, del que iba a alquilar y pagabas el depósito de un mes de depósito y un mes del que ibas a entrar a la casa. Ibas y firmas tu contrato en una escribanía. O sea, fue súper sencillo, la verdad. Súper sencillo. En cambio, ahorita con las inmobiliarias que estamos viendo con las inmobiliarias, te piden un mes de depósito, un mes del cual tú vas a entrar a la casa, o sea, el mes ese que vas a entrar a la casa, y un mes para el inmobiliario. O sea, en total serían como 3 meses que tendrías que dar de una vez. O sea, no es como que. Bueno, eso te lo pago por parte. Te voy a pagar el primer mes al que voy a entrar. No, o sea, cuando tú vas a alquilar, que vas a hacer el contrato, tienes que pagar los 3 meses de una vez. También te piden garante, igual que acá. Te piden que el garante gane 3 veces más de lo que cuesta el alquiler. El que va a alquilar igual. Y el aumento, varía. Por ejemplo, aquí en esta casa, el aumento del alquiler está todos los años te aumentan como el 4%, por así decirlo. Ahorita en la inmobiliaria se maneja de que el aumento del alquiler se está manejando como que cada 3 meses hay aumento de alquiler. No sé si me logro explicar bien. Por ejemplo, tengo una amiga que cada 3 meses le aumentan el alquiler. También tengo un conocido que se le aumentan cada 6 meses. Cada 6 meses le aumentan el 10% de lo que cuesta el alquiler. Entonces, bueno, de dueño a dueño es muy distinto a que estés con la inmobiliaria. Gracias a Dios, nosotros con los dueños de aquí le hemos dicho como que cuando se nos presenta un inconveniente, les hemos dicho, mira, está pasando esto y esto con la casa, necesito que lo resuelva. Y gracias a Dios han respondido bien.
pero también tengo conocidos que están con dueño a dueño que me dicen como que no, o sea, se me daña algo y para que lo vaya a reparar tengo que esperar que le salga del forro. Así. Gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado nunca eso. Nosotros, cuando se nos daña algo de aquí, que lo tiene que reparar el dueño, le hemos escrito, mira, hay que reparar esto, se dañó, no nos corresponde a nosotros, y viene y lo repara. Gracias a Dios. Pero eso normalmente con las inmobiliarias no pasa. Con las inmobiliarias, la inmobiliaria hace que el dueño, si algo se daña, hace que el dueño lo repare y lo repare rápido. O sea, las que están alquilando con inmobiliaria, tengo muchos conocidos que alquilan directamente con la inmobiliaria. Me dicen, Grecia, con inmobiliaria, sí es un poquito más costoso, pero Grecia, a mí se me daña algo y a la semana ya me lo están reparando. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras también. Nosotros estamos buscando con la inmobiliaria porque tú vas a una inmobiliaria y la inmobiliaria te presenta más opciones de casa y más opciones de departamento. No es como de dueño a dueño. Por ejemplo, cuando yo busqué aquí, tuve yo que buscar, ir, preguntar, ir, buscar por Facebook, preguntar que estoy en alquiler, estoy buscando un alquiler, cómo es, ta, 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 ta. A cambio, en la inmobiliaria tú llegas y le dices, mira, yo estoy buscando una casa o un departamento de 2 habitaciones o de 3 habitaciones, quiero que esté en una zona céntrica, y estas son mis necesidades, estos son mis requisitos, pues. Y la inmobiliaria o la gente se encarga de buscarte todas las opciones con tus necesidades, con las necesidades que tú quieres cubrir. Entonces no tienes que ir tú de casa en casa o averiguar, no, el de la inmobiliaria se encarga de todo eso. El de ella me dice, mira, tengo 3 opciones y te las muestra. Es esta, esta y esta. Está en la zona que tú quieres, cuesta tanto y ta, ta, ta. Entonces, mucho más fácil el proceso. Por eso yo también quiero que sea a través de la inmobiliaria, porque me ahorro todo eso. Porque cuando nosotros estábamos en las eras, para alquilar aquí fue, uy, perdón, fue un lío. O sea, nos tardamos meses en conseguir el alquiler aquí. De verdad, nos tardamos varios meses. Porque queríamos de dueño a dueño. Pero nos tardamos un montón, de verdad, un montón. O sea, buscar casa. Y como teníamos que viajar para acá, porque nosotros vivíamos en la Jerez, estamos a 3 horas de aquí. Se nos hizo complicado. Y cuando conseguimos esta casa, nos gustó y dijimos como que nos quedamos aquí ya, o sea, nos sigamos buscando, aquí nos quedamos. Entonces, bueno, por eso esta vez, por eso esta vez decidimos irnos con la inmobiliaria, o sea, no lidiar tanto, sino irnos con la inmobiliaria y la inmobiliaria que nos muestra. Por ejemplo, ya nosotros hemos visto varias casas, pero no aceptan mascotas. Entonces, es como que, ay, Dios mío. No acepta mascota y no es una opción dejar a Luna. Eso es otra cosa que tienen que ver bien. Miren, un consejo que les doy. Si ustedes vienen de otro lado y van a vivir aquí en Argentina, bueno, no es que se vengan de otro lado. O sea, si ustedes no tienen casa propia, no se metan mascota. No se meten mascotas hasta que usted no tenga casa propia. Si usted quiere un perrito, primero compre una casa, quiere una casa o quiere un terreno donde usted pueda tener su perrito. Porque cuando nosotros llegamos aquí a Argentina, mi hija estaba loca por un perrito, loca por un perrito. Y yo como que, ay, vamos a darle una mascota porque se siente sola, bla, 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 bla. Ey, no saben cuánto me arrepiento de eso. Mi esposo me lo dijo. Mi esposo me dijo, no, Grecia, porque nosotros no tenemos casa propia. No inventé. Yo, sí, porque ella se siente solita, ta, ta, ta. Sí, vamos a darle una mascota. Y fuimos y adoptamos a Luna. Chica, yo no es que estoy arrepentida de haber adoptado a Luna. Pero sí de haberlo hecho cuando no tengo una casa propia. Porque ahorita que estamos buscando casas, nos ha costado un montón. Las casas que yo he visto que a mí me han gustado no aceptan mascotas. Y en el contrato está que no aceptan mascotas. Y si tú alquilas una casa y dices que no vas a tener mascota y te llegan a encontrar con el perrito, te meten una multa grandísima. O sea, te puedes meter en un problema. O sea, no es como que, ay, yo digo que no tengo perrito y sí, o sea, no se va a enterar. O sea, sí se enteran. O sea, sí te puedes meter en un gran problema por eso, por meter un perrito en una casa que te dijeron que no aceptaban perrito. Entonces, bueno, si usted está por mudarse y no tiene casa propia, como nosotros,
No agarre mascota, no agarre gato, no agarre perrito, no agarre palomita, no agarre nada. Hasta que, si usted quiere una mascota, tiene que tener casa propia. Porque yo he visto casas que me han encantado, pero no así de mascota y no he podido mudarme y no es una opción dejar a Luna. Así que ese es un consejo clave. Si usted no tiene casa propia, mijo, usted no adquiera mascota. Si usted quiere una mascota, primero póngase en una casa propia. Porque después para alquilar va a ser súper difícil. Como le digo, yo he visto casas de verdad que me han encantado un montón, pero un montón, y no me he podido mudar porque no aceptan mascota. Yo en esta ocasión quería vivir en un apartamento porque me parecen más seguros, o sea, quería vivir en un apartamento y no he logrado conseguir un apartamento donde me acepten a Luna. De verdad que no he logrado. O sea, todos los que he visto han sido que no aceptan a Luna y me han encantado. O sea, me han encantado. O sea, como ustedes no tienen idea. Así que ya saben, uno de los requisitos para alquilar una casa es que no tengan perros. O sea, no tengan ni perro, ni gato, ni palomita, ni pajarito, ni nada. No tengan nada de eso. Si usted quiere un animal, tenga casa propia. De verdad, eso se lo dije a una chica que me preguntó en TikTok, no, porque yo me voy para allá, para Argentina, pero me voy con mi novio y mi perrito. Entonces quiero saber qué tan difícil sería alquilar con una mascota. Y le fui muy sincera, le dije, mira, o sea, súper difícil. Mira, yo tengo ya varios años aquí y a las casas que me he mudado, gracias a Dios, porque como son casas, me han dejado tener perrito. Pero ahorita que me quiero volver a mudar, porque ya se me venció el contrato, o sea, no se me ha vencido, está por vencerse el contrato y me quiero mudar, me ha costado un montón, pero un montón alquilar casas y departamentos. Yo en realidad quiero un departamento, pero no me aceptan mascota. Y las casas que he visto que también me gustan, no me aceptan mascota. Así que sí es difícil alquilar con mascota, de verdad, es bien difícil. Se lo dije con toda la sinceridad del mundo porque me da cosita que se quiera venir, o sea, que se viene, que se venga con su perrito y se les vaya a complicar alquilar. Yo le dije, mira, deberías de buscar desde allá, deberías ubicar, o si tienes a alguien aquí conocido, que te ubique casa, departamento o pensión, que te acepten mascota. Porque de verdad, o sea, llegar aquí y decir, bueno, cuando llegue allá a Argentina busco alquiler, teniendo un perrito te va a costar un montón. Te va a costar aquí en Comodoro un montón y en Buenos Aires un montón. En Buenos Aires está mi cuñada, que vive allá, y ella también tiene una perrita. Y gracias a Dios consiguió un departamento donde la aceptaban la perrita, pero también pasó por varios departamentos donde no se la aceptaba. O sea, no es tan fácil alquilar que te acepten mascota. Entonces, bueno, ojo con eso. Y bueno, los requisitos son esos, que tengas un trabajo seguro, que muestres tu recibo de sueldo, que cuentes con un garante, que el garante gane 3 veces más de lo que cuesta el alquiler, el que va a alquilar igual. Los aumentos varían, puede ser que te pongan o que cada 3 meses, como puede ser que te pongan aumento anual. Eso va dependiendo de lo que quiera el dueño, pues. Entonces, bueno, eso. Eso les quería aclarar porque tengo un montón, de verdad, un montón de preguntas de cómo hiciste para alquilar. ¿Qué te pidieron? Y bueno, eso es lo que piden, que tengas un trabajo estable, que tengas garante, que ganes bien. O sea, que no es que ganes una millonada, pero sí que ganes para pagar el alquiler, porque imagínate, tú el alquiler cuesta 100 y tú ganas $30, no te lo van a alquilar ni al pedo. O sea, olvídate. Y eso, o sea, no es que ay, los requisitos, o sea, no es que son del otro mundo. Pero bueno, si tienes un buen trabajo, si tienes. Y si no tienes una, o sea, si no trabajas en una empresa, o sea, no tienes un buen trabajo así, tienes que demostrar igual, si no trabajas en una empresa donde te brinden un recibo de sueldo o algo, tienes que demostrar igual que tú tienes para pagar el alquiler. O sea, tus movimientos de cuenta, tu entrada, o sea, justificar de dónde sale el dinero con el cual tú vas a pagar.
Y el garante igual. El garante se lo piden a todo el mundo. No solamente se lo piden a los extranjeros, porque al principio yo pensé que los garantes se los pedían solamente a los extranjeros. Porque yo decía, no, como no somos de aquí, nos piden garante. Pero no. El garante se lo piden a todo el mundo. A los que son de aquí de Argentina y a los que no. A todo el mundo le piden garante. Cosa que me parece bien, porque ellos están como que cuidando sus intereses, pues. Y bueno, y eso. Si es de dueño a dueño, no te piden tanto depósito, pero si es con inmobiliaria, como te lo dije hace rato, si te piden depósito, si te piden varios depósitos, que es el depósito, el depósito. Ay, Luna. Perdón, me estoy enredando. Y bueno, y si es de dueño a dueño, mucho mejor. Pero si es por inmobiliaria, te piden un mes de depósito, un mes del cual tú entras a la casa y un mes que le toca a la inmobiliaria. Y los aumentos, bueno, son así, María. Entonces, bueno, ya me tengo que ir porque el agua ya empezó a hervir, no sé si usted la escucha, y tengo que ir a hacer el almuerzo e ir a buscar a María. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dejan saber también. Yo voy a estar más pendiente por TikTok y por Instagram. Y recuerden, yo siempre les hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido. No sé cómo son los otros casos, porque también me pusieron como que son así, que no sé qué tal. O sea, yo les hablo desde mi experiencia. Quiero que les quede claro, por si acaso. Bueno, los quiero mucho, nos vemos en un siguiente video.